Quería compartirles un experimento que hice para comparar el valor de la variable time.deltaTime dentro de un bucle update comparado con la misma variable time.deltaTime, pero dentro de una corrutina que se llama en un determinado momento y se ejecuta una vez por cada frame. La función update también, de hecho acá lo dice, Unity la va a ejecutar automáticamente una vez por cada frame. Entonces mi duda era básicamente si podía utilizar la variable time.deltaTime aquí dentro de la corrutina y lograr cosas similares a las que se podrían hacer dentro de un update con esta misma variable. La idea es la siguiente: voy a imprimir estos dos mensajes en consola. Este mensaje dice que fue llamado desde update, mientras este otro dice que fue llamado desde la corrutina. Definí una variable booleana que va a empezar siendo falsa y luego de 2 segundos va a pasar a ser verdadera. Y esa variable la usé como condición para que se impriman esos mensajes. Eso lo hice para saltearme toda la parte de inicialización, cuando se le da play o cuando se carga la escena, como que el tiempo de ejecución no está del todo estabilizado. Entonces, a partir de esos 2 segundos, una vez que ya todo se estabilizó, ahí empezamos a imprimir los mensajes en consola. Dentro de la corrutina definí un bucle while con condición true, es decir, esto siempre va a ser verdadero y una vez que nos metemos acá ya no salimos más, es básicamente un bucle infinito. No destruye el programa, o sea, no se congela la aplicación, porque acá tenemos una instrucción que nos permite liberar el flujo del programa, ¿no? Y retomar esa ejecución en el siguiente frame. Bien, vamos a probar esto. Le damos a play. Aquí luego de 2 segundos se empiezan a imprimir los mensajes en consola. Vamos a pausar esto. Y si comparamos los tiempos, por acá tenemos un update, por ejemplo, el delta time en este caso es 0.0029201 y en el de la corrutina, algo que notamos es que ocurre después, ¿no? Primero update, después corrutina y esto parece que es siempre así. Luego vamos a ver un diagrama que tiene Unity para determinar el orden de ejecución. Pero bueno, fíjense que el valor del time.deltaTime es el mismo, ¿no? Tanto en el update como en el fix update. Lo cual, bueno, era un poco de esperarse porque, bueno, update se ejecuta una vez por cada frame y acá en la corrutina estamos haciendo saltear un frame. Entonces, la lógica dicta que esta variable no tendría por qué cambiar de valor. Pero bueno, no sé si es tan lógico porque si acá definimos, por ejemplo, un fix update y ponemos el mismo mensaje aquí, solo que aclarando que es de fix update, y le damos a play, si se fijan acá, la variable time.deltaTime en fix update no vale lo mismo. Para empezar, que la ejecución de fix update no tiene la misma regularidad que update. A ver, vamos a subir un poco. Por aquí tenemos un update, corrutina. Y acá tenemos un fix update. Fíjense que vale 0.02, ¿no? Y en el medio tenemos un montón de ejecuciones de update, un montón de ejecuciones de corrutina, hasta que en algún momento, más adelante en el tiempo, aparece otro fix update y el tiempo, el delta time, time.deltaTime, vale 0.02. Y esto es así, de hecho podemos identificar los fix update porque es en el cual el tiempo va a valer eso, 0.02. Esto es porque time.deltaTime sería el tiempo que pasó desde la última ejecución de fix update. Y esto en Unity, aquí dentro de la configuración del proyecto, acá en la sección time tenemos el intervalo de tiempo fijo que vale 0.02. Esto aquí, si quieren, se puede cambiar, se puede acelerar, se puede ralentizar, pero bueno, es lo que dicta el ritmo de ejecución de las funciones de fix update. Entonces, si se fijan aquí, la variable time.deltaTime está mostrando este valor, no el tiempo que hay entre frames. Por eso esto podría resultar un poco engañoso si creemos que es el mismo time.deltaTime que ocurre aquí en fix update. Otro dato también es que este valor time.deltaTime depende de la escala de tiempo, o sea que si en nuestra aplicación estamos haciendo cambios en el tiempo, ralentizando el tiempo, acelerando el tiempo, por ahí utilizar siempre delta time podría traer problemas, ya que probablemente haya elementos que no tengan que acelerarse o desacelerarse con esos cambios de escala de tiempo. En esos casos convendría utilizar esta otra variable que se llama unscaled delta time. Es el tiempo que hay entre frames, pero sin estar afectado por la escala de tiempo. Para terminar, quería mostrarles un diagrama que está en la documentación de Unity. Pueden buscarlo por este título, el orden de ejecución de las funciones. Acá podemos ver las típicas funciones start y update, pero también otras funciones como awake, fix update, late update, entre otras funciones que no son tan conocidas, pero que resulta bastante útil saber. Y acá podemos ver, por ejemplo, en la parte de la lógica, en el bucle lógico donde tenemos update, podemos ver la parte de acá de las corrutinas en las que se nos aclara que las corrutinas que hagan yield con estos tipos de datos de retorno se van a ejecutar luego de todos los updates, ¿no? O sea que esta corrutina, o sea, esta ejecución, en el momento en el que se está ejecutando, sabemos que ya todos los updates ya se ejecutaron, o sea, todos los updates de todos los scripts que estén presentes en la escena, ¿no? Y eso puede ser bastante útil. Y lo mismo acá, por ejemplo, late update. Sabemos que late update va a ejecutarse después
de las corrutinas, ¿no? O sea, tenemos primero todos los updates, después todas las corrutinas que estén pendientes, y luego late update, ¿no? Por ejemplo, si definimos esto aquí, late update, le cambiamos el nombre, late update, y le damos a play, acá vamos a ver que esos mensajes van a aparecer después. Fíjense, update, corrutina, late update, update, corrutina, late update, un fix update por aquí en el medio, update, corrutina, late update. Y si nosotros tuviésemos varios scripts que están ejecutando esto, voy a duplicar aquí, le damos a play. Fíjense esto, tenemos todos los updates están juntos, ¿no? Update, 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 luego corrutinas y luego todos los late updates, cada uno correspondiente al propio script que lo está llamando, ¿no? Está interesante conocer esto porque podemos, o sea, en este punto, en este late update, nosotros ya sabemos, bueno, que todos los updates ya se ejecutaron, pero además que todas las corrutinas se ejecutaron. Y otra cosa es este otro tipo de yield que es esperar hasta el final del frame. Fíjense en el momento en el que tiene, el momento en el que se ejecuta, básicamente cuando ya se hizo todo el renderizado. Pero bueno, podemos saber, por ejemplo, que si nosotros aquí, por ejemplo, cambiamos en la corrutina, en lugar de retornar null, retornamos new wait for end frame, le damos a play. Fíjense que tenemos los updates, por un lado, update, luego late update y luego corrutinas, ¿no? Y volvemos a empezar, update, o sea, invertimos, por así decirlo, el orden de la ejecución de los late update con la de las corrutinas, simplemente cambiando el tipo de dato de retorno y basándonos en lo que nos dice este diagrama. Espero que les haya resultado interesante y nos vemos en la próxima.